Muy buena gente y bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Yo soy Morfital y empezamos la partida, tíos. Bueno, vamos a ir a hacer la misión de GR o QR. Y ahí está, hay un trapo aquí brutal de camino. Así que nada, mira, ahí tenemos a alguien. No, no. Mira este. ¿Qué te pasa, máquina? ¿Qué te ha pasado, tío? La verdad que estamos aquí. Nunca pongo misiones de estas secundarias, pero bueno, este hombre que está aquí. American ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Esto que planticas ahí brutales, ¿no? No son rábanos, zanahorias. Ni rábanos ni zanahorias, es ginseng. Believe me. Whatever you're selling, I ain't buying. Anyway. ¿No hay más? Aquí una, porque no puedo coger. Porque está hablando el tonto este. Ah, no puedo llevar más. ¿Te vas a dar algo? No es nada, tío. Qué triste eres, tío. Pues nada, pues vamos. Oye. Camino no. Venga, vamos a continuar ahí con nuestro caballo brutal, nuestro caballo finge, es una máquina. Vamos a ver qué es esto de GR, tío. Se supone que está esta historia, tío. Está dentro de la casa, ¿no? Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Madre, contra el puesto de leña, brutal. Estaba el paisano quitando las hojas. El puesto de leña, parece que ha visto por este lado. Máquina. ¿Pero GR? Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me. Bueno, te quedas un poeta. France? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. El camino del amor verdadero. Madre mía. Strangely helpful Yankees. Está enamorado como vamos. I was just looking for work. Hostias, claro, este debe ser de las dos familias aquellas que dijo que dijeron cuando lleguemos al nuevo campamento, ¿no? Que había dos familias, la Grey y la Paraguay, o algo así. Eran primos, no sé qué historia, este estaba enamorado de alguna tía del otro lado. Penélope, vaya. Penélope. She's a Braithwaite. I'm Bo Grey, son of Tavish Grey, nephew of Lee Grey, the sheriff. Grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state. Que sí, que ya sabemos que es el Gray, tío. Hostias. No one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. Los ruidos que pongo yo, supongo que serán los que haría el pistolero este. Tiene ganas de darle un pellizco en la cara que no veas, tío. Tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. El chalequito guapo que le he puesto ahí al maquinón, ¿eh? Brutal. Ay, vengámonos, tío. Ahora sí, ahora ya empezamos, ¿ves? Empieza por ahí y entonces te escucharé atentamente, tío. Venga, saca un sobraco, no, saca una caja. A mí con un sobre no me pagas, una caja de cartón. Pulserita. Me parece a mí que nos vamos a meter en un fregado con la tonta. Hostia, mi caballo, tío. ¿Dónde sale el caballo? ¿Tú estás? Máquina. Está maquinado. Se va por ahí el tío a comerse la cosecha. No jodas. Hostia, eso es un guardia ahí. ¿Qué hace ahí? Sospechoso, tío. Un poco sospechoso este tío aquí. ¿Qué vigila este aquí? ¿Buen lavabos? Sí, mira, ha cogido el arma y se ha puesto a hacer guardia.
Venga, vamos a la mansión Brayway. ¿Eh? Unos son Brayway y otros son los Gray. Vamos, sí, ¿no? Bueno, ¿se me ha quedado saltar esto? Esto no salta, esto atraviesa. Es la máquina. A ver. Bueno, parece que esa es la casa de Poneno, pues mira qué cacho de cerdos que tiene ahí. Madre mía, ¿eh? No, no son cerdos, son toros, tío, vacas. Ey, ey, ¿qué pasa aquí? Más probable que te detecte si vas a caballo. ¿Detecten? Joder, no me pueden ver. Voy a estar peleando pues, sin que te vean los guardias. Bueno. Vamos a ir por el lado, tío. Vamos a ver. Aquí se ve un guardia. Hay un fuego, así que puede ser que haya otro cerca. Pero no veo dónde está, tío. Ahí es aquello que se ve blanco ahí en la guía movida. Ya, vamos a tener que meter por el agua, no me jodas, tío. Hostia. Yo me lleno de barro ya, no nos da, tío. Si es que tampoco veo los guardias, no sé si están cerca, lejos. López, vaya fregado me has metido tú y tu pariente, tío. Aquí estamos con Penélope, la máquina. Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And... Joder, ahora la carta como vamos. Como que da una factura, toma. Well, it's not from me, it's from from Bo. La carta de Bo. So strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages, or... Well, I don't know... Hombre, muchas gracias, ahora me da un poquito de agua, hombre. Es amable. But if they find mira, out, mi maquinón allí vigilando. They'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Hostia, así que si os pillan, a ti te mandan por ahí lejos. Well, y vamos, a ver, poco menos que lo cuelgan ahí de... He was sort of the black sheep, gallinero esos. On account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money, but me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here. If you see Bo again, will you give this to him? Sí, hombre, claro, le daré la carta que tú quieras. ¿Qué? Vemos. Hostia, esto se ha puesto rojo a tope, ¿eh? Parece que ya me tiene por el agua la piñón, tío. Dame la galera o lo que sea. Este, hostia, mira, si sabe nadar. Si la máquina. Madre mía, que lo que tengo que hacer es poder dar una carta, chaval. Vámonos de aquí. Vamos por el camino este. Se quito lo rojo eso, tú. Vale, brutal. Vamos a entregar la carta. Llevamos una para el pavo aquel. Vamos a entregársela. Bueno, máquina, aquí traigo tu carta. ¿Dónde estás metido? Aquí tengo tu carta, chaval. ¿Ese caballo qué? ¿Me lo vas a dar? You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it?
No te los ha pagado, tío. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? ¿Qué te dice, tío? Suffrage. Around here, they don't even like gracias femenino. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. Joder, son de manifestación. You gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Bueno, a ver qué te pasa. Venga, máquina. Tanto, no me he fijado lo que has apagado, pero poco. Venga, vamos, 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 vamos. Pas, 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 pas. Vamos a ver dónde hay que ir. Que está la mujer de la manifestación, tío, reclamando sus derechos. Uy, 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 que me la va a salir con el caballo torpe. Easy boy, calm down. I can't be calm. Oh, mira dónde están, están todos aquí. Todos aquí liados. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Si la gente no defendiera sus derechos por miedo a lo que pasara, estaríamos todavía la edad media, no, más para atrás, tío. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun! Oh, so Miss Calhoun! My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Bueno, a mí me lo metes en líos, ¿eh? La madre me va a meter un fregado que lo veas. Tú te vayas el carro. Buah. Pues creo que se hay nativos aquí contra las mujeres, ¿no? I'm sure you feel right at home. Shall we go? Ah, no creo que me disparen, llevo la placa de sheriff. And we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Bueno. We're mothers, wives, housekeepers and daughters. ¿Y caballo qué? No, no puedo llamarlo. Joder. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Road, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick. Qué bueno, tío. Hostias. Mira, la peña de al lado les silba y les abuchea o lo que sea, ¿sabes? Mira, ese ahí del camino. Mira, mira cómo viene la peña ahí. Yo, mira, se pega con ese. No corre más, aunque le dé a tope, no corre más. A ver, si pongo esta cámara, se ve algo distinto. Qué punto, tío. Qué puntazo. Mira, mira ese del balcón tirando piedras, el cabrón. Ha tirado una piedra. Qué cabrón, qué cabronazo, tío. Qué vuelco, tío. Mira, mira ese de ahí como si va. Buena. ¿Hemos llegado? En banco de Dolores. Ladies,
Ya, hostia, aquí, madre mía, mira todos los notas. Aquí viene aquí con los pantalones rollos por abajo, el guarro ese. ¿Qué cojones viene aquí a decir, tío? Ese sí que le voy a pegar. Por el puerco, tío. Mira, 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 mira. Bueno, que se va a montar aquí, chaval. All of us. Yay. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Ah. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Yeah. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Yeah. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Bueno, bueno. What the hell you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? El gordaco este, este sí que me gustaría meterle, tío. Who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. ¿Qué hago? ¿Me giro y les pego a aquellos? We gotta go before they think twice. Ah, no, no, me dice montando caballo. Supongo que sea para que no se arme jaleo, ¿no? Y no se joda la cosa de las mujeres. Entonces nos vamos, o sea. Ahí, que reclamen todos sus derechos. Muy bien hecho, sí, señor. Bueno, tú, tontorro, ¿dónde quieres ir? Va. ¿Dónde vas? ¿Por qué paras aquí, tío? ¿Qué hay aquí? This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Bohemio. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Ay, ay, venga, venga, cuenta, cuenta, cuenta. Cuento, cuento. Panoja, panoja. Venga, chavalote, que vaya bien. Venga, 30 pavos, no está, no está nada mal. No está nada mal. ¡Hola, hola! ¿Qué, qué? ¡Hola, qué ha sido eso! Mira, el tontorrón ese que me va a matar. ¡Venga, hombre, levanta, cojones! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Caballo, ven aquí! El que me matan el caballo. Ya, cógete el caballo, tío. Thank you.
Me van a matar el caballo, tío. Un máquina, no te me mueras, ¿eh? Te van a cagar aquellos hostias. Os hay para allá. La pistola pelada. Os voy a reventar a... ¿Qué cojones la pistola pelada? Voy a reventar a puñalas, tío. Ostras, estás ahí escondido, cabrón. Estás bastante la hostias. Cabrón, ¿por qué has querido matar a mi caballo? Cabronazo de mierda. Toma, hombre, hostias. Jódeme a mi caballo, cabrón. Hostia, si me matan el caballo, voy a poner aquí encima el Pedro este como si fueras un trofeo para los lobos, tío. Aquí, esto le pasa a los que atacan a mi caballo. Venga, ¿qué llevas encima, perro? Hostias, tío, vaya putada, tío. Tranquilo, máquina, tranquilo, máquina. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te voy a tener que comer algo, tío. Yo veía algo rojo, tío. No sé si era un notas o era... No sé si era un notas o era una serpiente o qué era, tío. Aquí, la piedra. Venga, sube ahí. Échalo ahí como si fuese un puerco, tío, ahí. Pues ahí te quedas. ¿Qué llevas? Viene por ahí el Cherry, me parece, ¿eh? Vámonos, 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 máquina, vámonos, vámonos. Vámonos, que me parece que vienen los alguaciles o algo, tío. No me han dejado de vida estos, vamos a comernos algo. Venga, a tope. Vale, vamos a ver a la... A la tío este, a ver qué le pasa. Bill, ¿qué te pasa, Bill? Sodoma, de vuelta a Gomorra. Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense and I don't know, I just feel like it's unfinished business. Me atraca un banco, hostia, eso suena bien, ¿eh? It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if you're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right. I suppose it's worth taking a look at least. Venga. Just wait until morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. Venga, brutal. Vamos a asaltar un banco, tío. Hostias, me mola, ¿eh? Si me acuerdo de Mafeto, tío. Tengo unas pintacas. Mr. Morgan. Bueno, ya está aquí el usurero este, el rata. Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Ha muerto, el enfermo, el hombre aquel que estaba enfermo. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan? Me parece a mí que al hombre ese voy a ir, no le voy a cobrar, tío, porque ese hombre, aparte que estaba enfermo, si no haberte lo pensado antes, déjale dinero, tío. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. All right. Venga, vamos. Uy, ¿dónde está aquel que coge tanto, tío? Ahí, ahí. Atraco al banco. Brutal. Oh, perro. ¿Lo ha visto ahí un conejo?
No, lleva. All right, gentlemen. Los perros, ¿qué hacen? Okay. Get ready. Okay. Go to work. Of course. All right, keep it cool and follow me, fellas. Buah. So, we never decided. Is it lost little girl? Escoge la estrategia de Karen. ¿Cuál es la estrategia? Chica de parida. Fulana. Of course, you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now, where is he? If you're ready, get going. Hostia. Good luck, gentlemen. We got this. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's gotten real. No puedo ponerme. Toma este. No puedo entrar aún. Abre la puerta o lo que tengas que hacer dentro, tío. Vamos. Open the goddamn vault. Open it. Abre que te meto, ¿eh? Just open the goddamn door. How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on. Okay. Okay. ¡Date caña, tío! ¡Date prisa, tío! ¡Hostia! Se está haciendo cayendo, ¿no? ¡Abre, abre! ¡Tres, dos, uno! ¡Castañón! A la próxima te meto un piñazo en toda la cara ahí. Ahí estamos, tira para adentro, tira para adentro, toma, hostia, reventó la nariz, tío. No sé cómo va, tío, ¿qué hay que hacer aquí? Come here. Open the lockboxes now. The manager does that. God damn it. ¿Qué puede hacer el director? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Volarla, forzarla, a ver, esto forzar las piezas. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still. Oh, qué chungo, ¿no? Siendo muy rápido. Joder. Esto lo voy a hacer rápido, a ver si lo cojo igual, tío. This is slower, but it's quiet. Okay. Please, let me go. I won't say nothing. I swear. Shut the hell up and stay where you are.
Vale. ¿Cuánto tenemos ya? 4.000. Madre mía, qué tensión, tío. Dos. Vamos. Parece que he ido demasiado rápido aquí. Y tres. ¿Cuánto es el máximo que puedo robar? Todo, ¿no? Supongo. 4.000. 2.700. How much longer? Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I am ready to get the hell out of here whenever you are. 0.10. Hostias. Cuenta. Aquí hay 5.000. Joder. ¿Esto es una caja o no? Sí que es una caja, ¿verdad, tío? Venga, va, va. ¿Qué haces ahora echando para atrás y mierda, tío? 20. 20. Vale. Vale. Vale, ya está. Joder, macho, madre mía. Mira, ¿cuánta pasta hay? 5.000 más. Bueno, eso es un buen palo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. ¿Esto qué es? ¿Por qué no corre, tío? Yo no entiendo nada, tío. Bueno, let's go. Everybody, stay calm. Vamos a quitarnos esto, ¿no? All of you count to 100 and keep your mouth. Venga, va, déjate de todo mierda. Vamos, 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 dale vidilla. Vamos, 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 vamos. Bueno. Bueno, 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 tío, queda ahí brutal, ¿eh? Y yo con la plaga de Cherry, ¿qué te parece? De momento no veo a nadie, tío, que nos siga. No sé quién disparar, si no hay nadie, tío. Aquí sí, aquí ya hay alguien. Toma. Ay, 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 brutal, brutalidad. Venga. Vamos ahí, 7 balicas. Vamos, se queda entre peña. Se lo lleva un buen pastizal, ahí. ¿Y qué? ¿Cuántos hay? Vamos.
Vamos ahí. Ah, brutal, brutal persecución. Ya te lleva a ver los detalles. Pues esto de ATG no sé para qué me sirve, tío. Ahora. Bueno, para tener más calidad de puntería, a lo mejor. Hostia, el tren, vamos, no, dale vida. Corre, 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 corre. Nos quedamos atrás, tío. Nos quedamos atrás, tío. Brutalidad. Ahí está la máquina. Mira, 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 sheriff. Te hemos hecho el avión. Thank you, gentlemen. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive. Junta pasta, había. And that is the problem. 5, 9, 14. That should be happy. 17, unos 20.000 más o menos, calculo yo, que nos hemos llevado. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. Have some other business to attend. 20.000, no sé si me tocará 1.000 y pico, 2.000 como mucho, ¿no? Bueno, aparte de la banda y todo el rollo ese, 1.000 como mucho yo que me llevaré. A ver. A ver, a ver. Hostias. No me han dado ni un duro. Cabrones. Tengo $300 de mierda. ¿Van aquí abajo ahora cuando llega al final o qué? Hostia, vamos directamente a la casa del hombre aquel a cobrar. No, no nos ha dado otra opción. Hostias. No nos ha dado otra opción. Vamos a ver cómo acaba esto, tío. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Tío, ¿te vas a cobrar de verdad? Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No, no respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father. I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs. Hostia, madre mía, chaval. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Buah, pues ya está, pues han cobrado la pasta ahí brutalmente. Y encima de todo dice al chaval que como se flipe le va a hacer un agujero en el pecho. Brutal, me encantan los paisajes, tío, y toda esta movida que han montado aquí, tío. Bueno, ahora está, supongo que volviendo al campamento. Sí, correcto. A darle la pasta al Strauss ese, al rata aquel. Mira, 20.000, parte de la banda 10.000, tu parte 2.700. Buah, ya te digo yo, ¿sabes? Buah. 2.700 pavazos, ¿sabes? Brutal. Pues bueno, gente, lo dejaremos aquí. Así que nada, recordad, dale un like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Bye.